Miles de hondureños huyen de la pobreza y la violencia en su país, considerado como uno de los países más violentos del mundo, principalmente por la operación de las pandillas y la incursión del narcotráfico. Una situación que impera también en Guatemala y El Salvador. Ingresaron al territorio mexicano, unos por la vía legal, otros cruzando el río Suchiate, buscando llegar a Estados Unidos. Pero muchos de ellos, sin duda alguna, quedarán en México, donde su ingreso ha dividido a la población. Aquí las opiniones de los cancunenses. Pues yo siento que en todo el estado sí hay trabajo para ellos, para que los repartan en todos los lugares, porque sí hay trabajo. Trabajo hay, lo que pasa es que no sé qué el gobierno, por qué no los deja que trabajen. O por sus papeles, o no sé cuál será el problema que traen. Ya les abrió las puertas para que ellos vengan y les ofreció trabajo, que van a tener trabajo próximamente aquí en todo lo que es México. Pero pues yo, como le comentaba a un taxista, le digo, eso sí nos podría afectar, porque hasta para los mismos mexicanos a veces nos cuesta buscar empleo. Y si son bastantes emigrantes, todas las vacantes que pues tal vez serían disponibles para los mexicanos, que ya van egresando de la escuela, pues, o sea, de las escuelas para buscar otro empleo, pues emigran, no. La verdad lo veo muy complicado, porque de plano, como dice Donald Trump, que ahora entiende que los mexicanos vieron su liderazgo en Estados Unidos, que porque si no cierran las fronteras, le va a prohibir su libre comercio ahí en Estados Unidos y también le va a bloquear fronteras a México. ¿Y México qué hizo? Bloqueó fronteras. Estados Unidos, pues, también le pone esos límites a México. Y pues eso de que, como dices, de que utilicen México como su cruce, pues no, o sea, lo veo complicado. Aquí van a estar. Sí, ahorita ya ves que pasa en Estados Unidos, como es el presidente Donald Trump, va a estar complicado. Pues les deseo suerte, ¿no? Porque es algo muy difícil. Y además, para que los vayan a aceptar, digo, México es muy tolerante. Digan lo que diga la gente y se quejen de la opinión de otras personas. México es muy tolerante, ¿sí? Lo vivimos aquí en Cancún, nosotros lo sabemos. Pero la verdad dudo que muchos se quieran quedar aquí por el salario, por la inseguridad. Se quejan de sus países, pero probablemente ellos no saben cómo estamos aquí en México. Va a ser temporal, o sea, van a pasar hacia Estados Unidos. Los que logren quedarse aquí en México no les va a ir tan bien que digamos, así que pues al final van a acabar regresándose a sus tierras. Lo vivimos todos los años aquí, la población flotante que tenemos aquí en Cancún. Gente de cualquier parte de la República vive en la temporada baja, por ejemplo, y se regresan. Es normal. Entonces, yo creo que hay que ser tolerantes con ellos. Ellos tienen la meta de ir para Estados Unidos, pero sabemos que es un país que no deja trabajar a la gente extranjera dentro de su país. Ellos conocen sus motivos, por qué no quieren dejar trabajar a gente extranjera ahí. Y pues piden apoyo acá, pues estamos viendo la noticia, ¿no? ¿Cuál es el apoyo que Estados Unidos pide a México? Y pues ahora sí que si el gobierno de aquí está de acuerdo en apoyar al gobierno estadounidense, pues él sabrá si lo hace o no lo hace. Y todos tenemos derecho a una oportunidad y por eso existen las leyes, ¿no? Yo creo que en este caso tendrían que dejarlos pasar bajo el criterio de México, o sea, si tienen sus papeles, si no traen algún problema de delincuencia, o sea, sí se puede, o sea, todos tenemos derecho a cambiar de vida, ¿no? Si no estamos bien en un lugar, pues buscar otra oportunidad, pero bajo nuestras reglas. Amigos de Contrapunto Noticias y Cancún Channel, como habrán escuchado y visto, la mayoría de las voces avalan el apoyo a los hondureños, aplauden las muestras de solidaridad que se han mostrado hasta el momento, pero también les preocupa la falta de empleo en México, que podría empeorar si no se atiende de manera oportuna.